Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida. Hoy queremos compartir con ustedes las fiestas patronales de esta querida parroquia Nuestra Señora de la Fe, que nos va a contar su historia. Vamos a estar hablando con el sacerdote que lleva adelante en este momento el pastoreo de esta parroquia, un poco ver el resumen del acto de bendición del altar y dedicación de este templo, que nos va a explicar Su Excelencia Monseñor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, y ver cómo aquí se ha hecho toda una historia de fe desde esta parroquia. Así que les pido que nos acompañen a conocer un poco la historia y la vida de esta parroquia, Nuestra Señora de la Fe. Acompáñenme. Aquí dentro del templo de la parroquia Nuestra Señora de la Fe con el padre Benito Alvarado. Padre, aquí desde el primer día o los primeros días se vivió un momento especial de dedicación y bendición del altar, en el que pudimos ver una nueva arquitectura, en el que el arzobispo explica por qué se hace en este momento, y te toca a ti en este tiempo haber dirigido ese proceso. ¿Cómo te sientes de que esta parroquia, el arzobispo te han pedido, organiza tú eso? Bueno, eso siempre termina convirtiéndose en un reto para los sacerdotes, pero no un reto no fácil, o sea, porque al final el trabajo más fuerte es el apoyo de la comunidad, es el sacrificio de la gente, es la oración también de todo un pueblo que se dedica a que las cosas salgan bien. Creo que para mí me siento bastante bien, porque me he sentido desde el momento que llegué a esta parroquia, me he sentido bien acompañado, bien apoyado por esta comunidad. Y cada una de las obras, de los proyectos que hemos llevado a cabo, hemos salido con ellos con éxito. Lógicamente, el altar y transformar toda esta parroquia para una dedicación que aún estaba pendiente de hacer en esta parroquia, es como una meta alcanzada que para mí es muy satisfactoria, porque creo que cada sacerdote en algún momento de su vida le gustaría tener algo nuevo para Dios. Y creo que eso ha sido mi experiencia con esta además comunidad. Porque es un momento litúrgico también especial. Esos detalles que nosotros vimos ahí, transmitimos la misa en Televida, pero esos detalles no suelen verse siempre. Imagínate que llegas a una parroquia y ya tienes 60 años y que ya se procedió se hace una sola vez. Solo una sola vez. A menos que se restaure y se cambie el altar. ¿Eso sucedió aquí? No. Aquí sucedió la dedicación porque no hay constancia de que la parroquia se había dedicado por la ausencia del altar. Revisamos los archivos en el arzobispado, hicimos una consulta en toda la comunidad y dimos con la realidad de que la parroquia en el año 96 se inauguró, pero no hubo una dedicación porque no tenía altar, no había estaba terminada. Entonces los sacerdotes que fueron llegando, en cierto sentido, hicieron lo que pudieron con la comunidad. Echaron hacia adelante, pero no se habían enfrascado en hacer este tipo de transformación. Por eso se realizó esto. Cuando una parroquia se remodela, no hay que dedicarla si ya se hizo. Lógicamente, si se levanta un nuevo altar, como se ha levantado este, que es un nuevo altar construido, entonces sí se hace una consagración de ese altar, es porque ya es nuevo en la parroquia. Esa es la realidad que tenemos aquí. Lo bonito es que el altar, que fue la razón de ser primera de la restauración, porque todo comenzó con un tema de cableado, del micrófono, los sonidos, que queríamos restaurarlo, y dijimos, bueno, si vamos a romper, vamos a levantar el presbiterio nuevo totalmente, y ahí empezamos con una nueva arquitectura, un nuevo modelo, y gracias a Dios, como que las cosas fueron saliendo, y han ido fluyendo en ese sentido. Pero el foco de atención estaba en el altar, que no teníamos altar y necesitamos un altar nuevo para la celebración eucarística. Bueno, y al vivir ya este proceso es lo que la Iglesia nos pide con la fe también, porque la fe hay que renovarla. Y la iglesia ahora, el templo físico, se renueva, pero eso conlleva ahora el trabajo con las personas, con los que forman parte de esta parroquia. Sí, de hecho, yo creo que es un trabajo que va de la mano. Una parroquia no está lista para ni siquiera construir un altar
sino ha venido en un proceso también de construcción de un altar del corazón. Y creo que la fe del pueblo, el crecimiento de esta comunidad, es la que le ha marcado para tener una iglesia nueva. Porque esta parroquia durante muchos años se mantuvo siendo una cierta dependencia de otra parroquia, porque tenía que compartir el sacerdote, o el sacerdote que estaba aquí era el vicario de otra parroquia. Entonces, era como una timidez para poder avanzar. En el año 2018, que fui nombrado aquí en la parroquia, entonces el arzobispo decidió que asumiéramos el centro, asumiéramos la parroquia ya de manera independiente de la parroquia de Divina Providencia, y la gente comenzó a hacer este ejercicio de que ya somos nosotros, de que hay que ir hacia adelante. Pero sí creo mucho que este altar físico es un reflejo de lo que la gente tiene dentro. Es porque el entusiasmo, la alegría, aquí hay gente que el día de la consagración lloró, que estaba muy emocionada. Yo me pasé toda la celebración, no lloré no porque no tenía deseos, sino porque tenía muchos sentimientos encontrados, porque verdaderamente teníamos mucho deseo de que este proyecto saliera hacia adelante. Y es importante, como ya recalcabas en el principio, que esto es por la gente. El Señor prepara todo este esquema tan bonito para que nos sintamos un poco acogidos, pero a la vez que de aquí salgamos con el ánimo de llevarlo a todo el sector. ¿Cuántos sectores tiene esta parroquia? Bueno, esta parroquia está sectorizada actualmente en 5. Teníamos 4 sectores. El año 2019, antes de la pandemia, aperturamos un nuevo sector. Estos 5 sectores tienen una demarcación territorial que va prácticamente todo El Salvador Gautier, subiendo por el estadio Quisqueya, por ahí subimos hasta la Kennedy y llegamos hasta la esquina de la Euclides Morillo. Bajamos toda la López de Vega hasta la Agustina e incluimos la Agustinita, haciendo frontera con Cristo Rey y toda esa zona por ahí. ¡Wow! Es una zona grande. Una extensión amplia, y ahí tenemos 5 sectores. Dentro de eso tenemos 2 capillas donde celebramos los domingos y un asilo de ancianos que nos corresponde porque está dentro del territorio parroquial. Aquí en la parroquia se celebran 4 misas dominicales, 2 en el templo y 2 en los sectores todos los domingos. Se celebra de lunes a viernes todos los días, la misa diaria, y tenemos misas sectoriales semanales también. O sea, eso ha llevado a que la parroquia sea muy activa y que la demanda de los sacerdotes sea también amplia, porque por eso aquí ya los últimos años hemos tenido 2 sacerdotes. Estuvo el padre Marcelino, agotó 2 años aquí conmigo, luego llegó el padre Joao, tiene ya casi 2 años aquí conmigo. Y ahí vamos, o sea, la parroquia demanda ya tener una cantidad de sacerdotes porque tiene mucho trabajo pastoral. Y entonces, hablando de pastoral, precisamente ahí va. ¿Y las pastorales? ¿Están presentes? ¿Están dinámicas? ¿La gente se integra? Porque claro, si no, le hacemos un llamado a todo el que nos vea de este sector. Creo que el llamado, siempre hay bueno reforzarla. Claro, el llamado es a que se mantengan. Cuando llegamos aquí a la parroquia, existía una actividad pastoral muy viva. Lo único que hemos tenido que hacer es ayudar a que sigan creciendo. En eso el padre José Luis Hernández, que estuvo aquí 2 años, y el padre Juan Bautista, que estuvieron aquí, y lógicamente el padre Marcial, que hizo también su trabajo, ellos hicieron un trabajo fenomenal con esto, y habían ya pastorales organizadas. Nuestro trabajo ha sido mantener esas pastorales y ayudar a que otras puedan seguir creciendo, pero en la actualidad tenemos todas las pastorales que tiene la iglesia, están activas, todas, y funcionando. Aparte de eso, grupos, movimientos apostólicos, que están integrados, Emaús, Onda Juvenil, Pandilla de la Amistad, el Movimiento Escoge, están aquí, la Pastoral Familiar, Social, Salud, tenemos la Escuela de Evangelización, un Ministerio de Evangelización Carismático, la Pastoral Juvenil y Adolescente, que no puede faltar porque siendo yo el encargado no puede ser que eso no se baña afuera, como dice. Y una pastoral muy activa de coros parroquiales, la pastoral educativa, o sea, tenemos una gran integración y creo que tenemos también mucha esperanza de que seguiremos avanzando. ¿No le tienes miedo a que es un poco amplio el terreno? Tenemos la escuela, es bastante grande y a veces uno dice, bueno, así de grande también son los gastos y son los problemas. ¿Cómo te sientes hacia el futuro? Bueno, más que miedo, creo que es, aquí uno no puede descuidarse. Todos los días hay que estar activo. O sea, la demanda del centro educativo, por ejemplo, la demanda de la parroquia, la demanda de las pastorales, tiene gasto y no simplemente económico. El gasto mayor es un gasto humano, o sea, de personal, de tener personas siempre que apoyen, que estén ahí. Para nosotros los sacerdotes también es demandante el trabajo, pero al final es muy satisfactorio por la respuesta de la comunidad,
sea, en ese sentido creo que miedo no, para nada. Y me parece que yo sé la respuesta, pero ¿te sientes contento entonces en este momento de la vida de esta parroquia sí, claro. y lo que viene adelante? Muy satisfecho, muy contento. Siento que he crecido yo como sacerdote. Creo que la parroquia me ha dado más a mí que lo que yo le he podido dar a ella. Y creo que eso es el bien que la iglesia le hace también, que uno puede hacer por la iglesia y que la iglesia hace por uno. Esto es una comunidad que ha crecido y la razón de ser no es que yo esté aquí. La razón de ser es que es un pueblo que Dios le acompaña y posiblemente otros sacerdotes lo hubiese hecho igual o mejor. Pero me tocó a mí, me ha tocado a mí, me siento muy satisfecho y he aprovechado bastante bien este tiempo en esta comunidad. Bueno, nosotros hemos querido un momento antes de una de estas misas de las fiestas patronales conversar con el Padre Benito. Desde aquí, en este nuevo altar que ha sido bendecido y este templo dedicado por nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria, y pues nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes parte de la vida de esta parroquia. Gracias, Padre, por estas palabras desde aquí. Y vamos a seguir conociendo sobre la realidad de vida de esta parroquia Nuestra Señora de la Fe. Hemos tenido este rito de dedicación del templo, dedicación. Antes se usaba mucho en la radio dedicarle una canción a la novia o al amigo, se le dedica una canción, ¿verdad? Se usa todavía algo, ¿eh? ¿Eh? Se le dedica. ¿Qué significa dedicar? ¿Eh? Dedicar con especialidad algo a alguien. Dedicarlo con especialidad. Eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos dedicado este templo a Dios con especialidad. Y eso significa que no puede tener otro uso que no sea el de Dios. No puede tener otro uso. Imaginémonos que lo que pudiera pasar, que haya una catástrofe, y que hayan unos desalojados sin casa, y que entonces el mejor lugar para alojar esa gente es aquí. Pues ni siquiera eso, porque ya se lo hemos dedicado a Dios. Habrá cientos de lugares donde se pueda alojar a esa gente. Desalojados o que tengan problemas. Habrá cientos de lugares. Este es un lugar dedicado a Dios. Nada más, exclusivamente a Dios. Eso quería decirlo sobre la palabra dedicación. Se dan cuenta que no fue una bendición, una simple bendición, no. Un rito de dedicación. Lo dedicamos exclusivamente
para Dios. Estamos muy agradecidos por la participación de cada uno de ustedes en esta celebración. Podemos decir esperada celebración, después de unos meses un poquito traumático, moviéndonos de un lado a otro para poder tener las celebraciones eucarísticas e incluso teniendo que celebrar aquí en el templo con un poquito de incomodidad, pero nos mantuvimos llevando los dos procesos de manera simultánea, trabajando la remodelación del templo y pudiendo llevar a cabo los trabajos pastorales y celebración de los sacramentos de aquí de la parroquia. Se me acercó una madre y me dijo que una de las cosas que ella va a recordar siempre, que su hijo va a recordar siempre, que su bautizo fue con una luna azul detrás. Me pareció que es la foto más simpática que ella ha tenido. Bueno, señor, estamos muy agradecidos de su presencia en medio de nosotros, el gesto de acompañarnos en esta celebración, también, sobre todo, el apoyo que nos ha dado durante todo este proceso aquí en esta comunidad. Y quisiera aprovechar para agradecer junto a usted a los sacerdotes que me han acompañado aquí en esta parroquia, Padre Joao, que está actualmente aquí y se ha fajado con todo este tema aquí en la parroquia, y como no, el Padre Marcelino, que está también aquí con nosotros, que le tocó también iniciar todo este proceso en esta comunidad. Un agradecimiento y saludo con mucho afecto a todos los que nos han seguido a través de los medios de comunicación, Televida, el canal de la familia, a través de las redes también de la parroquia, los canales también que están transmitiendo toda esta celebración. Gracias por su presencia y que Dios continúe siempre bendiciendo nuestra parroquia. Yo soy el Padre João Paulo. Yo soy el vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Fe y te invito a conocer nuestra parroquia que está aquí en Sancho de la Fe, cerca del Ministerio de Salud Pública. Si tú estás cerca de la zona por Cristo Rey, aquí estamos céntricos en la ciudad. Venga, tenemos misa diaria todos los días, confesiones diarias también todos los días. También tenemos un centro educativo con muchos jóvenes que te va a enamorar de querer que tu hijo estudie aquí. Así que ánimo de verdad, te invito a que venga a nuestra parroquia, que venga a participar con nosotros de nuestras fiestas patronales. Jóvenes, no tengan miedo de lanzarse al plan que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Yo todos los días me levanto con miedo también, como ustedes, sin saber cómo va a ser la jornada de trabajo en la universidad, cómo será mi día. Pero mira, Dios no defrauda aún. Yo soy sumamente feliz como sacerdote, de verdad. Estoy contentísimo con lo que el Señor me ha dado, la heredad que el Señor me dispone como sacerdote. Y te digo un mensaje, no tenga miedo de lanzarse al proyecto del Señor. Nuestros proyectos son chiquitos, pero lo que Dios nos pone son sumamente grandes. Jamás yo lo imaginé que iba a estar aquí en República Dominicana y soy sumamente feliz aquí. También un mensaje a los enfermos. Si hay algo que me gusta mucho de ser sacerdote, es visitar a los enfermos. Porque un día estuve enfermo y me visitaron. Estoy en remisión de un cáncer. Entonces yo sé que está prostrado en la cama, hacer la quimio, depender de medicamento, no tenía seguro médico. Yo sé todo eso. Yo lo viví también en mi carne. Y en nada me ha faltado nada, nada. Dios ha proveído siempre, siempre, se ha pasado. Hoy yo digo que Dios me permitió el cáncer para quererlo mucho más, ¿eh? Para quererlo de una manera sobreabundante. Yo puedo ser un loco, puedo pasar lo que sea con mi ministerio, pero no dudo del amor y de la misericordia de Dios por eso, por este acontecimiento. Entonces usted que está achacado en una enfermedad en su casa o en alguna situación, no desanimes, ¿eh? Que el Señor está contigo, ¿eh? Él está contigo, Él te va a hacer su auxilio y ayudarte. Y principalmente vivimos en un tiempo que falta la fe a las personas. Siempre yo digo a los niños aquí, también yo cuido del catecismo de adultos, también yo digo a ellos, no tienes fe, eso no es un problema, pídeselo al Señor, Él te concede la fe. ¿Cómo? En una pequeña comunidad, en un contexto concreto, en una invitación que Él te hace, que te dice que te quiere, que te ama, ¿eh? Él da la vida por ti. Así que de verdad no tenga miedo si tú no tienes una poca fe, pues que con esta poca fe Dios puede hacer muchísimas cosas. Y si no la tienes,
Pídeselo, pídeselo. La Virgen intercede por nosotros, Nuestra Señora de la Fe. Si tenemos la Virgen de la Caridad, si tenemos Nuestra Señora de la Esperanza, ¿por qué no tenemos invocar a Nuestra Señora de la Fe? Ella será nuestro auxilio, ella que dio su fiat por completo al Señor, pues que nosotros, apoyados también en ella, podamos dar nuestro fiat en el Señor Jesús. No deje de visitarnos. ¡Venga! ¿Cómo están, queridísimos hermanos? Soy el diácono Juan González Brito, adscrito a la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Tengo, de los 21 años de ordenado que voy a cumplir, ya tengo 4 en esta parroquia, en la cual me siento muy contento, muy alegre de disfrutar de una feligresía comprometida y que realmente apoya las actividades parroquiales, como ahora que estamos en nuestras fiestas patronales, las cuales han iniciado con la bendición del templo y la dedicación de un nuevo altar. Han sido unos meses de trabajo de toda la comunidad, de mucho apoyo, y entonces hemos logrado pues esto que era un sueño de tener un presbiterio más digno y con más solemnidad. Y así es esta parroquia en la cual pues disfrutamos de todo este compromiso de la gente que es bien organizada, que apoya las actividades, donde tenemos sacerdotes jóvenes, dinámicos y muy queridos también por la comunidad. Así que ha sido una bendición para mí, ya con mis años de experiencia, pues estar en una parroquia como esta. Bendiciones. Como nos decía el padre Benito Alvarado, lo más importante no es solo el acto de bendición del altar o dedicación del templo, de las paredes físicas, sino la vida y la fe de las personas. Por eso hemos querido conversar con algunos de los parroquianos que nos cuentan desde el inicio de esta parroquia cómo han vivido todos estos años, también haber sido trasladado desde una primera capilla hasta este hermoso templo que hoy vemos, y cómo en estos años se han integrado a la vida de esta parroquia Nuestra Señora de la Fe. Veamos. Yo soy Elena Mendoza y estoy aquí desde que comenzó esta parroquia. Cuando esto era, estábamos en la capillita de la Lope de Vega, que era una capillita de pobre, una capillita muy sencilla y muy chiquita, que era el padre Marcial Silva, el párroco de Arroyo Hondo. Y era que venía aquí a la capillita, solamente había misa los domingos, una sola misa los domingos. Pero cuando ya fue creciendo la feligresía, fuimos creciendo, ya no cabíamos en la capillita porque era muy pequeña. Entonces nos dedicamos a ver si hallábamos un solar para que el presidente nos hiciera una parroquia, una iglesia. Entonces estaba el Instituto de Agrario aquí, los talleres del Instituto Agrario. Esto era un monte, esto era los desalojos del Instituto Agrario, del Instituto Agrario. Entonces, aquí era que había mucho cacharro de vehículos, de esos abandonados. Esto estaba abandonado totalmente, un bloque que lo que había era mucha culebra, mucha cacata, mucho cien pies, mucho de todo. Entonces, Altagracia Camacho, que era la que estaba encargada de ver cómo encontrábamos un solar, yo le dije a ella: Altagracia, mira a ver que ahí, eso atrás de los talleres del agrario, pueda ser
que a ver si lo conseguimos. Dice, ¿y qué hay ahí, Elena? Le digo yo, ahí lo que hay es una balsa de cacharro viejo del instituto ahí. Cuando, bueno, pues, quiso Dios que pudimos conseguir aquí el solar. En eso, cuando en tiempo de Balaguer, quitaron el instituto agrario de ahí, los talleres, y desbarataron todo eso, y cuando desbarataron todo eso, entonces hicieron esos edificios que hay ahí adelante. Y aquí el padre Marcial y Altagracia pudieron conseguir este solar aquí. Pues cuando para el padre Marcial decir la misa, nosotros chapeábamos pedacitos y le poníamos una sombrillita ahí al padre Marcial con una mesita para que él dijera la misa entre ese y el vaso ahí, entre ese y el vaso. Y fue mucho los cacharros viejos que nosotros sacamos de aquí, muchos cacharros viejos para poder limpiar este solar. Entonces, el padre le pidió a Balaguer una iglesia porque no teníamos donde una iglesia. Dice así, no te apures. Y cuando el padre Balaguer hicieron los edificios que hicieron de una vez la parroquia aquí, que no era parroquia, era una iglesia, no era parroquia todavía, aunque lo dirigía el párroco de Arroyo Hondo, pero que un párroco, un sacerdote puede tener dos parroquias a la vez, que es una sola. Y entonces cuando en eso Balaguer la inauguró. Pero de aquí fue mucho lo que nosotros trabajamos y sacamos, nos picaban cacatas, nos picaban 100 pies y mucha agua, porque llovía mucho cuando eso. Y entonces la inauguraron y gracias a Dios aquí estamos para la gloria de Dios. Marina Valdera. Muy bien. Eso fue una obra del Señor. Que el padre Marcial y Altagracia, como dijo la hermana, conseguimos este solar aquí. Porque esto ha sido una bendición. Mire qué iglesia más bella, qué maravilla tenemos aquí. Y eso fue Dios quien nos ayudó a poder lograr eso. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todo, de la comunidad, fue que pudimos lograr eso. Y nos sentimos muy bien, para la honra y la gloria de Dios. Modesto Polo, me siento muy agradecido de esta parroquia, porque yo fui una persona que tuve una gravedad. De esa gravedad vino mi sanación en esta iglesia, máximamente participando en el grupo de Jeremías. Ese es un grupo que ha favorecido cantidad de gente enferma, pero hoy en día yo soy un participante de esta iglesia. Yo no tengo días que yo no participe en esta iglesia, de todas las reuniones, de todas las misas, de todo lo que aquí se hace, porque me siento demasiado agradecido de esta iglesia. El padre Benito nos hablaba de los jóvenes aquí en la parroquia. Tengo aquí a Ruth, que hace vida con los jóvenes y ayudando al padre. ¿Cómo te sientes de estar aquí como joven en esta parroquia? Súper bien, gracias a Dios. Un privilegio total. Porque para otros jóvenes no es un privilegio estar en la iglesia. ¿Qué hace que sea un privilegio? Bueno, digamos que... Se viven los valores del reino de la fe, de la palabra de Dios. ¿Cómo es la vida de un joven en esa vida juvenil de esta parroquia? Bueno, justamente sobre eso. Creo que la base y lo más importante es vivir la vida en comunidad. La comunidad, cuando uno está bajando su fe o se siente mal, siempre está ahí en apoyo, exacto, y nos ayuda a crecer. Y no da un jalón y no dice, mira, venga, que este es tu lugar. Y realmente he estado inclusive como en reposo, digamos. Y cuando vuelvo digo, no, es que este es mi lugar. Y en ese sentido, ¿han podido rescatar, ayudar a otros jóvenes que se encuentran en situaciones más difíciles quizá que tú, que otros, que digan, bueno, pero ahora nos toca a nosotros darle un poco de lo que nosotros también hemos recibido?
o de salir a buscar más jóvenes, porque de eso también se trata, ir a pescar lo que están fuera. Claro, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, que lo hemos hecho y lo hemos logrado. Sí, lo hemos hecho, claro que sí. Hemos hecho muchas actividades y sí hemos logrado que vengan dos o tres. Claro que sí. Bueno, pues me imagino que también, ¿cómo se sentirán? Me gustaría preguntarte al lado del Padre Benito, que está desarrollando como un sacerdote joven esa labor en este momento de la historia de esta parroquia. ¿Cómo se sienten con el Padre? No, mire, súper bien. Hablaba, creo que he tocado mucho el tema con algunos de mis amigos de comunidad, que realmente es una gracia y una fortuna poder tener a nuestro sacerdote como esa persona guía y base que nos motiva a nosotros poder seguir. Y es chulísimo, o sea, poder conectar con el sacerdote. Yo creo que eso es parte fundamental para que los jóvenes se acerquen. Esa cercanía con el sacerdote como guía, a veces el sacerdote como esa persona, como ese padre que va a estar ahí en apoyo. Y lo hemos visto y lo hemos podido lograr, esa conexión. ¿Te atreverías a llamar a alguien que venga a esta parroquia, invitarlo que venga para que se sienta bien como tú te sientes? Claro. Pues hazlo, Ruth. Invito a todos los jóvenes que esto es una experiencia y un lugar súper hermoso. Aquí encontramos personas que nos dan siempre apoyo. Apoyo y no solamente entre jóvenes, sino también con las personas más adultas que se ven como guía, pero se goza muchísimo. O sea, no es como que, ay, voy a perder el tiempo. No, no, aquí vamos a gozar en Cristo juntos, todos juntos siempre. Así que vengan para aquí. Venga. Gracias, Ruth. Dios te bendiga. Amén. Dios lo bendiga a usted también. Hemos visto esta hermosa reconstrucción que se hizo de este templo de Nuestra Señora de la Fe. Una ficha clave fue la arquitecto que llevó a cabo todo adelante, que es una de las feligreses de esta parroquia y que el Señor le inspiró estos cambios. Vamos a conversar con ella, que nos cuenta cómo surgió todo esto. Adelante. Queremos aprovechar esta celebración porque todo lo que nosotros tenemos aquí, hay un grupo de personas aquí en la parroquia, la mayoría ya de los que están un poquito más jóvenes de la parroquia, son los que le tocó vivir este proceso de estos 26 años. Creo que estamos en una etapa buena y que nos faltan muchas cosas más que podemos seguir realizando en esta comunidad. Por eso quiero felicitar a la feligresía de aquí de la parroquia por su esfuerzo, por su trabajo, por su disposición, por su colaboración permanente en este proyecto, apoyando las campañas que hicimos y apoyando lógicamente también con el trabajo, con todo lo que teníamos que hacer. Dentro de los colaboradores, yo quiero destacar dos personas que se dedicaron en cuerpo y alma a este trabajo. Y la primera es, por decirlo así, la mente maestra de toda esta hermosura que tenemos aquí. Por eso quisiera por aquí llamar a la arquitecta Triana Pérez, no sé si está en medio de nosotros. La parroquia Nuestra Señora de la Fe agradece a la arquitecta Adriana Pérez por su dedicación y entrega en la restauración de nuestro templo, inaugurado hoy Santo Domingo, Distrito Nacional, 23 de mayo 2023. Vaya donde Monseñor para que se lo entregue allá, por favor. Y en las palabras que dijo el padre Benito Alvarado cuando estaba con el arzobispo en el acto de bendición, presentó a Triana, la arquitecto, que modificó lo que ustedes ven detrás de nosotros, porque la misa casi iba a empezar en el momento que estamos grabando. Y Triana, bienvenido a este espacio Iglesia en Salida. La gente le da mucha curiosidad a Triana. ¿Qué piensa un arquitecto cuando diseña eso que nosotros vemos ahí? Porque es un lugar sagrado en el que la gente se va a conectar con Dios. Y quizás en las clases que te enseñan no te dan arte sacro. Digo, yo no sé, lanzo la pregunta así. Este diseño que hiciste tan hermoso, ¿cómo fue
que llegó a tu mente hasta materializarlo y verlo hecho hoy realidad? Realmente fue un proceso hermoso y así como usted dice, o sea, realmente tal vez en la carrera no hablamos propiamente de arquitectura religiosa, sí, aunque en la historia de la arquitectura uno ve muchísimos ejemplos. Cuando le toca a uno asumir un diseño como este, lo primero es que, gracias a Dios, soy una persona de iglesia, entonces lo primero fue un proceso de oración, de ver cómo, qué realmente, qué el Señor. Tu primera técnica fue exacto, oración. Claro, oye, siempre. Oye, qué maravilla. Siempre. Oigan eso, señores. Para cualquier técnica que nosotros hacemos en la vida, de cualquier carrera, y si somos creyentes, ponga la oración primero, que mire aquí. Sé el resultado. El resultado. Exacto. Entonces, eso fue lo primero. Y también que esto fue como el resultado de un trabajo en conjunto, un trabajo que se conversó, que hablé primero con el párroco de cuál era la intención, de qué se quería. También yo, como parte de la feligresía, qué me gustaría que fuera mi templo parroquial. Ah, porque espérate, tú eres feligresa sí. De esta parroquia Nuestra Señora sí, de la Fe. Sí, exacto, exacto. Segunda ventaja, te conocías cada esquina. Yo me imagino que cuando viniste con mente de arquitecto, dice, aquí debe haber tanto metro, tanto altura, aquí se pudiera hacer tal cosa. Ah, mira qué maravilla. Exactamente, entonces, dialogando de lo que se quería y todo eso, entonces, lo primero fue potencializar lo que teníamos ya en la parroquia. O sea, nosotros tenemos una parroquia con una altura admirable, una altura que se puede aprovechar mucho en esto de arquitectura religiosa, que no se estaba aprovechando como tal. Entonces, fue aprovechar ya lo que se tenía, potencializarlo, pero también ver de ese diálogo que tuvimos con el sacerdote, con el ingeniero, salió algo de, oye, ¿qué tal si nosotros con lo que tenemos aquí en el altar podemos tal vez proyectarlo? Y esa fue como la base de todo. Yo pedía mucho iluminación divina y justamente iluminación divina en arquitectura es vitral. Entonces, bueno, yo no sé si se ve ahí en la cámara, pero la parroquia tiene unos... No, pero vamos a poner imágenes de que he grabado de noche en la que se ven los vitrales. Y también vamos a ver, en lo que seguimos conversando, unas imágenes que entré el dron en el templo antes del acto de bendición para que se pudiera entender desde el techo de la iglesia, en esa altura, se va viendo hasta que se ve el altar. El altar, para poder disfrutar un poco de eso que tú presentaste y que se logró. Exacto. Entonces, cuando, mientras también oraba y conversaba con el padre, me vino esto de iluminación divina y en una de las conversaciones que salió, pero ¿por qué no aprovechamos lo que tenemos? Y justamente estos vitrales que nosotros tenemos detrás tienen una morfología muy interesante y entonces básicamente la base del diseño fue la proyección de esos vitrales que nosotros tenemos detrás, trabajado, estudiado y todo eso. También un poquito de aportarle un poquito de modernidad al templo, pero que al mismo tiempo no se sienta como esta arquitectura religiosa moderna, que es un poco fría. Entonces, por eso viene la materialidad de la madera también, para aportar calidez y todo lo demás. O sea, que fue un proceso. Sí, y cuando miramos hacia adentro y vemos esta enorme cruz iluminada, con ese peso de piedra detrás, pero con color madera, como que de lo que había antes, porque estuve viendo una misa que celebramos aquí con Jamar el año pasado, y que está en nuestro canal de Televida, ahí ustedes pueden ver cómo era el templo antes a lo que hay ahora. Al final, ¿cómo te sientes de aquello que viste en plano, al verlo realizado y bendecido ya por el arzobispo para que se tenga un servicio sagrado? ¿Te sientes que aquello que el Señor inspiró en ti se logró? Sí, totalmente. O sea, es un honor. Fue un honor total que el sacerdote confiara en mí para este proceso y realmente verlo materializado. Uno en arquitectura realiza renders, entonces yo veía el render y yo, Dios mío, ¿se va a lograr que esto quede así? Y al final sí, o sea, fue un equipo hermoso que tuvimos. O sea, yo siento que el Señor puso a las personas que tenía que poner, desde la persona que trabajó la electricidad, que hizo un trabajo espectacular. Yo le digo, o sea, él tiene mucho que ver con que esta cruz quedó así. El tema del maestro, o sea, todo el mundo puso de su parte y siempre fueron, escucharon la guía, o sea, esto es así, se llevaron de los planos. Entonces pudimos de verdad materializar eso que se soñó y que fue inspiración divina.
Bueno, yo me alegro muchísimo también. Esta entrevista contigo es para motivar a otros arquitectos que están en sus parroquias y a lo mejor el Señor ha puesto en ellos una gran idea, una motivación, pues que no se queden con ella ahí dormida, porque al hacerlo realidad, pues tú nos dices lo bien que te sientes. Y según lo que el Padre ha estado diciendo y estuvo presentando en el día de esa bendición, pues fue un regalo del Señor poder hacer ese cambio del templo y que se dieron todas estas casualidades de que no encontraron que había sido dedicada, entonces se pudo dedicar el templo porque se dedica una sola vez. Exacto. Que pudieron al hacer un altar nuevo hacer ese acto de bendición que, en el que se le dio carácter sagrado a un diseño arquitectónico. Entonces muchos tendrán esa idea y la guardarán. Así que motiva a tus... ¿Cómo se llaman? ¿Colegas? A mis colegas, sí. A tus colegas arquitectos que son católicos, pues que puedan aportar y hacer eso. A todos esos jóvenes, colegas, arquitectos, que tengan proyectos, que tengan deseos de hacer cosas, de materializar proyectos con su parroquia, que se lancen. Que no importa la edad, yo soy una arquitecta joven que tal vez a veces nos sentimos limitados porque no tenemos tal vez una experiencia muy, muy grande, pero animémonos porque el Señor capacita a aquellos que llaman y aprendamos sobre todo a trabajar en equipo. Esto fue un resultado de un trabajo en equipo y adelante. Bueno, gracias Triana, realmente para nosotros ha sido un placer conversar contigo, viendo que se puede, después que el Señor inspira una idea, materializarlo y aquí en este templo tan hermoso, pues invitamos a que si usted pasa por este ensanche aquí, ensanche La Fe, cerca del estadio Quisqueya, detrás de obras públicas, en esta parroquia, y puede venir a entrar. No sé si trabajaste también el área del Santísimo, si se le hizo algún cambio. No, el ingeniero que justamente colaboró con el tema del altar fue el que se encargó del Santísimo. Entonces tenemos también una nueva capilla del Santísimo, que siempre uno cuando anda en un templo cerca pues puede entrar. Pues le invitamos a que pase por aquí a ver esta arquitectura de una joven arquitecto que además es de esta parroquia y se dedicó a arreglar su propia casa del Señor, bendecida. Amén. Y el altar hecho. Así que felicidades de verdad por ese gran trabajo. Amén, muchísimas gracias. Muy bien, siga con este espacio de Iglesia en Salida. Bueno, desde esta parroquia Nuestra Señora de la Fe vamos a conversar con la estructura educativa que tienen aquí junto a la parroquia en un gran centro y vamos a hablar con varios de los docentes y directivos que nos contarán más o menos la estructura y el trabajo que están haciendo desde la pastoral educativa. Buenas, mi nombre es José Julián Felipe Díaz, soy encargado del Departamento de Formación Integral Humana y Religiosa. Pertenezco al Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe, que le pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Junto con la parroquia colaboramos y educamos a nuestros jóvenes desde el nivel inicial, dígase los más chiquiticos, párvulos de los 2 años, hasta sexto de secundaria. Estamos muy felices de contribuir a nuestra sociedad a través de la fe y de la enseñanza en Cristo Jesús. Durante este tiempo que hemos estado trabajando, no solamente hemos preparado para los sacramentos, sino que también hemos hecho de una manera integral, junto con la parroquia, sacar individuos, sean para nuestra sociedad entes de bien, que cambien nuestra sociedad y transformen a través de sus hechos y de sus acciones. Estamos agradecidos porque en esta fiesta de Nuestra Señora de la Fe, a través de la advocación de Nuestra Señora de la Anunciación, estamos alegres y felices por celebrar nuestras patronales. El centro educativo fue fundado en el 1995 con estudiantes de primaria. Más adelante fue creciendo y tenemos ya todos los niveles, todos los grados
dentro del centro educativo. Desde aquí, nosotros los estudiantes han podido transformar la sociedad, no solamente con gestos, con sus acciones, sino también a través de acciones sociales, de una pastoral integrada. Se juntan también con la pastoral juvenil de nuestra parroquia, conviven en pascos juveniles, conviven también a través de la evangelización dentro de nuestro centro educativo también. Sentimos que el trabajo de nuestros estudiantes verdaderamente ha sido fruto de ser ejemplo. Dentro del centro hemos podido conseguir que nuestros estudiantes, no solamente a nivel espiritual e integral, sino también académico, logrando superarse en todas las escalas. Tenemos premios tanto en la regional, distrital y en la nacional. Hemos podido lograr en las diferentes áreas. Desde el distrito hemos podido alcanzar los grandes méritos en formación humana, en naturales, sociales, matemática, en educación física. Es decir, en todas las áreas hemos podido conseguir no solamente un premio, sino que hemos podido conseguir el primero, segundo, tercer nivel de esos concursos. Dentro del centro educativo, como le habíamos informado, tenemos un currículo integral, es decir, que unimos no solamente al individuo, al estudiante, sino que lo vamos y lo llevamos a su contexto social y también a nivel de su contexto familiar. Nuestra familia CENSPE se integra en todos los procesos, junto con el Departamento de Psicología, Pastoral Educativa y los demás departamentos, porque estamos divididos en departamentos, nos unimos para hacer de manera íntegra que los estudiantes puedan llegar a ser mejores personas. Esos estudiantes que vienen con problemas, con situaciones, aquí le brindamos un espacio. Aquellos valores o actitudes que vemos que debemos de formar a los jóvenes, pues junto con la familia y el centro educativo, pues somos una sola pieza que elaboramos a este ser íntegro para nuestra sociedad. Josefina Enríquez, su directora del Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe. Para mí es un placer pertenecer a esta gran institución y servir desde la iglesia y la comunidad y formar un solo núcleo. Toda la comunidad educativa pertenece, trabajamos en equipo, formando esos antivalores y tratando de recuperar en nuestros estudiantes no solo la formación académica, sino los valores íntegros, lo que promueve desde el centro, desde la parroquia, pero también desde la sociedad. Y formar ese individuo de manera íntegra, que pueda integrarse a una sociedad, no solamente en los saberes de manera productiva. Llevar a la sociedad a ese individuo que pueda enfrentarse a los cambios que cada día vemos, pero también hacer dentro de ella de manera productiva. Es el ser humano que queremos y que estamos llevando y entregando a la comunidad de Nuestra Señora de la Fe. El centro educativo está ubicado en el Ensanche La Fe. Realmente cuenta con una estructura de 4 edificios distribuidos en 53 aulas. Pertenecemos a la Regional 15, el Distrito 04 de Santo Domingo Noroeste. En la actualidad tenemos una matrícula de 1.425 estudiantes distribuidos en todos los niveles y grados, desde párvulo hasta sexto de secundaria. Contamos con un cuerpo docente de aproximadamente 79, un personal de apoyo, mantenimiento administrativo que oscila entre los 54. O sea, esta es la matrícula tanto del sector oficial y una colaboración cubierta por el centro educativo.
Yo creo que sí, que el trabajo que estamos realizando desde el centro junto a la parroquia tiene su fruto. Y lo vemos porque recibimos a diario esos estudiantes ya egresados, traen sus hijos. Ya hemos visto como esas generaciones y las tenemos aquí. Son una especie de nietos nuestros y que estamos también trabajando con ellos. Y sí, el Ministerio de Educación está enfocado, está trabajando con lo que es un diseño curricular actualizado, adecuado, específicamente en todas las áreas, pero rescatando esos valores, tanto cívicos como sociales. Así que vamos encaminando y creo que sí, estamos logrando esos objetivos, esas metas que como institución tenemos y que llevamos desde nuestro proyecto curricular de centro. Algo importante de la familia cuando viene aquí a buscar una inscripción, que cuando llega y encuentra la escuela, pero se encuentra con la parroquia, para ellos eso es algo importantísimo, porque ya tienen aquí lo que es la formación cristiana, pero también la educativa. Y ese apoyo desde la comunidad, desde la iglesia, es lo que le llevamos a la familia. Yo me siento feliz, agradecida de Dios por la carrera que elegí, por el trabajo que realizo aquí en la institución, desde la iglesia, el apoyo con la comunidad y ver los frutos en esos estudiantes que salen de aquí y regresan ya con un título, con una vida dirigida y orientada hacia lo que es un proyecto de vida. Que la Virgen continúe acompañando ese camino de fe de cada uno de ustedes, que cada día crezca la fe en su Señor por la mediación también de ella. Y felicitarle también porque yo vi por las redes que estaban estrenando y dedicando a la parroquia y veo que tienen aquí una cruz que se proyectaba incluso allá abajo. Digo yo, madre mía, esta gente tan adelante, adelante. O como dirían los muchachos de ahora, ahora son popis. Felicidades, que todos estos gestos, todos estos símbolos sirvan precisamente para aumentar nuestra fe en ese que nos convoca, que nos llama, que nos alienta y que nos alimenta en la Eucaristía cada día. Nuestra parroquia tiene el privilegio de tener un centro educativo. Aquí entran hombres todos los días a traer sus hijos, que yo los veo después de las 12. Aquí entran hombres. Yo no fui a buscarlos, que ellos vinieron aquí. Miren qué fácil. Aquí hay hombres que traen a sus hijos para la catequesis. Caramba, aquí hay una escuela de catequesis extremadamente buena, con un cierto acuerdo con los catequistas, uno puede llegar a cualquier papá. Tenemos la pastoral social que se ocupa de visitar a los más necesitados. Tenemos esa gente ya que la tenemos en el bolsillo nosotros. Pastoral de la salud consigue medicina, consigue pampe para los enfermos. Tenemos las posibilidades de llegar a cada hogar porque le damos el servicio. Tenemos un ministerio de la Eucaristía que visita los enfermos. Lleva la Eucaristía a su casa porque no pueden venir. Pero ahí están los hijos de ellos que son jóvenes, hombres, que ahí podemos también conversar con ellos. Tenemos el ministerio de Jeremías todos los lunes. Ahí se han sanado muchas personas. Yo doy un testimonio de eso. Cualquier que tiene alguna situación, uno lo puede enviar al ministerio de Jeremías y ahí se puede resolver su situación, como muchas han resuelto. Pero tenemos una escuela de evangelización también que nos puede preparar
a cualquiera y hacer un retiro que rima, que es el retiro de la iniciación cristiana. Nosotros lo tenemos todo aquí adentro. Nosotros no, vamos a salir en la calle a sudar la camisa, pero tenemos muchas cosas aquí adentro que debemos aprovechar. Por último, las pequeñas comunidades. Aquí hay comunidades para que cualquiera que se acerque pueda pertenecer a ellas. Y en pocas parroquias hay una comunidad que es de hombres nada más. Jovencitos todos, todos pasan de 70 años, pero están dando cajeta ahí sobre hoy. Te incluye a mami en ese grupo, ¿eh? Y por último, no que sea más importante, tenemos la hermandad de Emaús, a la cual me honro en pertenecer a ella. La hermandad de Emaús de hombres y de mujeres. La hermandad de Emaús, aquí se hacen retiros y se han quedado, muchos que han hecho los retiros de Emaús se han quedado con nosotros. Ya con esto voy terminando. Que vive Emaús, que viva la parroquia. Jesucristo ha resucitado. Y hemos querido compartir con ustedes en medio de la novena de la celebración de estas fiestas patronales aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Han sido días muy intensos en los que desde el inicio que el arzobispo hace el acto de bendición del altar y dedicación del templo, pues se han vivido momentos muy especiales. Así que hemos querido compartir con todos ustedes para motivar a aquellas parroquias que durante sus fiestas patronales puedan vivir intensamente así sus fiestas. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.